Continuamos en FTV Noticias. Actividades recreativas, lúdicas, deportivas se llevaron a cabo en el barrio Potosí. Estuvieron toda la comunidad, todos los habitantes participando. Hoy nos acompaña el señor Carlos Arturo Rivera, quien es presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Potosí, y nos va a contar sobre una actividad que se realizó el pasado domingo aquí en las calles del barrio, patrocinada por el IDER. Sí, nosotros estuvimos en una actividad el día domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día, donde el IDER nos prestó una gran colaboración para hacer una ciclovía, una divervía que llaman ahora, y una ciclorruta que fue de aquí de la parte del Puente del Águila hasta la carrera 12. Asistieron más o menos alrededor de unos 60-70 niños en bicicleta, estuvieron los inflables, hicimos un partidito de fútbol con los niños, también se hizo esa actividad con los niños de recreación. Siempre, como se dice, falta algo más, entonces me pedían que por qué no lo hacíamos para el adulto mayor, pero entonces no sabemos todavía cómo hacer eso todavía, porque estamos en ese trámite para ver qué hace el IDER. ¿Desde qué horas iniciaron las actividades el día domingo? Comenzaron a las 9 de la mañana y terminamos a las 12 del día. ¿Tenían los inflables también, venían por parte del IDER? Sí, los inflables fueron, todo fue colocado por el IDER, nosotros solamente colocamos... Fue la vía nada más y el permiso para que ellos hicieran esto. Tuvimos acompañamiento de la Policía Nacional. Darles gracias también a ellos que nos colaboraron en el sentido de que estuvieron muy pendientes de los niños y muy pendientes de las vías también. ¿Tuvieron que cerrar las vías para esto? Sí, señor, se cerraron las vías, por eso la policía vino y nos acompañó durante todo el evento. ¿Eso es un piloto, una prueba o se va a seguir realizando? Pues según el IDER es una prueba piloto que se está haciendo en la mayoría de los barrios, porque pues como se sabe, Fusagasugá no tiene centros educativos deportivos, entonces por esa razón no es que haya mucho esparcimiento deportivo aquí. Entonces estamos tratando de mirar a ver si los espacios se pueden utilizar las calles. Hace aproximadamente un mes, FTV Noticias sacó un proceso de desalojo de una mujer, un adulto mayor, que no tiene familiares y que está en condiciones de pobreza. ¿Qué pasó con este proceso? Aquí le contamos. FTV Noticias acompañó una diligencia que se llevó a cabo el 21 de julio, en donde una persona de avanzada edad estaba socializando con los dueños de un predio para que desocupara la casa, además que se encuentra en pésimas condiciones la estructura y la señora se encuentra en este momento en condición de pobreza. Estaban haciendo una diligencia para desalojar a una señora que es adulto mayor. Queremos preguntarle qué ha pasado con este caso, usted que se hizo cargo de esta mujer y además que está en el proceso. Yo quedé a cargo de la señora Elisa, es cierto, ella no tiene familiares algunos, yo no soy familiar de ella, simplemente desde que me apersoné del caso hace 8 meses, ha sido terrible, un desgaste tenaz para mí y he dicho que no la he abandonado. Después de que la inspectora no hizo el lanzamiento por humanidad, porque creo que TV8 solo publicaron el día del lanzamiento, me dio tres meses para ubicarla. Yo tenía dos partes para llevarla, pero ya tengo una. Pero ¿cuál es el problema? El problema ahorita es que me le llenaron la cabeza de cuentos que la van a dejar ahí, que no se vaya, que con el 1,5 millones, después de haber cuidado la finca más de 50 años, que le hacían mejoras a la casa. ¿Cuál mejoras? Es un ranchito que se está cayendo, que a cualquier momento Elisa amanece ahí muerta. Ella tiene dos mascotas, dos gatos y dos perros. El señor personero que le daban un hogar, unas casas de esa geriátrica, ella no se va por sus animales. Únicamente pido respeto hasta a esa señora, porque echaron les importó nada el fallo de la inspectora, les importó nada, porque me le llenan la otra de la cabeza de cuento a Elisa diciéndole que le van a dejar, que si venden, que el colegio va a comprar. Ella está frente al colegio de León de Graves, hemos solicitado ayuda para sus perritos, ella no tiene de qué vivir, medio sale a conseguir algo de comer, se le meten los ladrones, se le llevan, eso no tiene seguridad de nada. Entonces pido por favor que el pueblo, que el personero, que el señor alcalde hagan algo por esta mujer. ¿Cómo van a dejarla así desamparada? Por favor, esto es una injusticia, y si tengo que llegar a los medios de Bogotá, RCN y Caracol, se lo aseguro que los traigo. Más de 50 años cuidando la finca, más de 50, para que la boten con 1,5 millones y un carrito para que lleve sus ropitas. Dije no, un camión. Yo no peleé más porque vengo muy desgastada, acabo de salir de una cirugía y no puedo más realmente.